a ser el millor de la seva dinastia, el millor dels Borbons. Això, sense dubte, alguna dubte. I encara jo diria més, i és un dels millors reis que ha tingut Espanya. Un estado no se puede heredar como el que hereda un cortijo. Es una asignatura pendiente que España se pronuncie sobre la república o la monarquía y no se ha podido pronunciar. Les dues repúbliques van ser un desastre i la segona ens va portar una tragèdia. Una tragèdia que va costar la vida a un milió d'espanyols. Per tant, jo crec que les dues experiències republicanes ens haurien d'haver vacunat contra temptacions d'aquest tipus, no? En una societat moderna on els valors democràtics són valors de civilització, on tothom té reconeguts els drets de ciutadania, la institució monàrquica és un llast del passat. Carabanchel és un símbol. Gairebé tots els presos polítics van passar per Carabanchel. Hi ha molt de patiment en aquests murs que jo he fotografiat. Se sent el patiment humà. El que més m'ha impressionat de la gent que he conegut és aquesta voluntat de transmetre. Aquesta voluntat de combatre, encara que hagin perdut la guerra. Per ells s'ha perdut una batalla, però no s'ha perdut la guerra. Es projecten en el futur i volen difondre el seu missatge. La fascinació per la Segona República Espanyola, la primera democràcia que es va enfrontar al feixisme en aquella Europa dels anys 30, captiva encara propis i estranys. Genifs és un jove fotògraf francès que plasma la memòria de vells lluitadors republicans. Avui retrata Marcos Ana, el pres polític que més temps va estar a les presons franquistes. 23 anys entre reixes, tortures i dues condemnes a mort. La república tiene que estar ligada a valores como la paz, como la ecología, como la enseñanza, los problemas de la vivienda, es decir, los problemas que tiene hoy planteada la sociedad y que no se han resuelto serían los problemas que tenía que resolver la república, o por lo menos hay que dar esa esperanza a los jóvenes, que no es una utopía, aunque la utopía siempre es el diseño del porvenir, ¿no? La república pues nos fue arrebatada por las armas, por la fuerza de las armas, y ha sido para nosotros siempre una asignatura pendiente. Yo pertenezco a la generación de los vencidos, pero una generación que no deje de luchar por recuperar la libertad perdida y la república. Abril, el mes republicà, el mes tricolor del calendari. Centenars d'actes se celebren per tot l'estat espanyol i també al sud de França. Aquí la república té la cara dels milers de persones que van haver de marxar a l'exili fugint de la repressió franquista, precisament per haver defensat els ideals republicans. La memòria històrica està estrechament ligada a la recuperación de los valores republicanos y más tarde o temprano a la instalación democrática
de la Tercera República y acabar de una vez con la monarquía parlamentaria heredada del franquismo y aceptada en los pactos de la transición. Ara són els fills i els nets d'aquells vells republicans els que prenen el relleu. Estan convençuts que avui, amb una crisi econòmica galopant, l'ensorrament de l'estat del benestar i el descrèdit de la classe política, els valors republicans són més necessaris que mai. España, mañana será república. Yo creo que también es una especie de homenaje a aquellos que lucharon por mantener la libertad, la democracia, la justicia social, que en este país hoy no existe. Hoy estamos en una crisis capitalista que es brutal, con una tasa de paro gigantesca. Y nosotros pensamos que la República, entre otras cosas, va a ser el estímulo que va a ayudar a la gente a salir para adelante, para luchar contra la crisis, contra el paro. ¡Qué bonita está Triana! ¡Qué bonita está Triana! Cuando le ponen al puente y bandera republicana. Que cuando le ponen al puente y la banderita republicana. La Constitución de la Segunda República, con 127 artículos, tiene unas propuestas muy modernas para su época. El matrimonio civil, el divorcio, el derecho al voto de la mujer, la reforma agraria, la enseñanza pública, la separación de la Iglesia del Estado. Son temas modernos, democráticos, radicalmente democráticos, progresistas, avanzados, europeos. Y eso es lo que nosotros queremos de cara a la Tercera República. No solo elegir al jefe del Estado, sino poner los cimientos d'una república del siglo XXI que represente los intereses de la mayoría. Els valors monàrquics són valors sagrats, són valors de tradició, són valors d'autoritat, són valors de concessió, són valors de fer favors, que són tot el contrari dels valors republicans, que són els valors de quin tipus? Els valors de la iniciativa, els valors de la responsabilitat, els valors de la llibertat, els valors de la justícia, els valors de la llei. Bueno, la transició hubo toda una política de Estado de que la Segunda República se asociase con la inmediata guerra civil y con una situación de caos y de violencia. Ni ha habido voluntad de que se conozca nada de lo que fue la Segunda República. En la ONU hay 200 estados con asiento propio. No llegan a 20 las monarquías que existen. Ya ha caído la de Nepal. Hay un amigo que dice que muy pronto solo quedarán los reyes de la baraja. Y más pronto que tarde, la monarquía dará paso a la república y al sistema republicano, porque la gente quiere elegir a su alcalde, al presidente del gobierno y al presidente o a la presidenta del país. Luego, no es ninguna utopía. Es un derecho, está más cerca que nunca la proclamación de la Tercera República en España. Dedicaba a su majestad el rey un pequeño jardín en un cofre de madera. El cofre de madera lo había decorado con los colores de la bandera española. En una flor había puesto al príncipe Felipe con su mujer, doña Leticia Ortiz Roca Solano. Y explícame, ¿para ti un rey qué es? Pues un increíble. ¿Qué quiere decir un increíble? ¿Como sí. ¿La película? Sí. Es como un gran rey mago, pero que en vez de hacer un regalo a todos los niños un día al año, intenta hacer felices a todos los españoles todos los días del año. Cada any, milers de nens de tota Espanya donen la seva particular visió del monarca a través del concurs Què és un rei per a ti? L'any 1981, la Fundació Institucional Espanyola va organitzar aquest concurs. Era un moment molt tendre de la democràcia i de la restauració monàrquica, i la idea era acostar la figura de Joan Carles als més joves. Al capdavant de l'organització hi ha un net d'un dels més fervents monàrquics que ha tingut mai Catalunya i Espanya, Francesc Cambó.
què es podia fer perquè els nanos pensessin en la monarquia i pensessin en la institució i què significava, i d'aquí va sortir la idea de què és un rei per tu, i que els nanos expliquessin què era un rei per cada un d'ells. I és molt bonic després la reacció del rei davant d'aquests treballs. El rei descobreix, ho pren com un fondeig. Es veu l'esforç que fa per realment estar amb els nanos, disponible amb els nanos i integrat amb els nanos. És preciós. Me llama la atención de la imaginación que tiene. Cada año son muy diferentes y van mejorando. Vais viendo los trabajos del año pasado. A més de l'estabilitat que ha donat Espanya, la presència institucional que dona Espanya, la monarquia, hi ha molts pocs països que la puguin tenir, i sobretot en els moments en què Espanya no tenia la potència econòmica que té avui. I quan encara no estàvem en aquest tren, el rei d'Espanya ja era referència internacional obligada. I això Espanya li deu. Les monarquies europees conviuen des de fa anys amb la democràcia que voten els seus súbdits. El manteniment de ritus ancestrals recorden encara èpoques feudals i de vassallatge. Però avui les monarquies es presenten com modernes i pròximes, ja sigui per convenciment o per necessitat. Els últims casaments reials, on sang blava i plebea han fet veritat el conte de fades, han provocat el fervor popular. Reis i reines, prínceps i princeses s'han convertit en estrelles mediàtiques, però que continuen tenint poders molt reals. Naturalment, la monarquia s'ha adaptat als temps. Les monarquies ja no tenen poder ni executiu, ni judicial, ni legislatiu. Són institucions representatives, simbòliques, que donen a les nacions cohesió, continuïtat i certesa, diguéssim, no? Certitud. La ONU todos los años hace una relación de los 196 países del mundo por orden de calidad de vida y de desarrollo. Y entre los 10 primeros países del mundo hay 7 monarquías parlamentarias. Entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. España ocupa el lugar 19. ¿Qué significa eso? Pues que está claro que entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías parlamentarias, que están rindiendo un servicio, yo creo que inestimable, al bien común de los ciudadanos. Porque la persona se prepara durante años, toda su vida, para ser luego rey. O sea, más especializado y más preparado para la función no puede haber. Con todo mi respeto por las repúblicas y los presidentes, que naturalmente los hay como los reyes, con más o menos éxito, pero ese tipo de trabajo y la idea que se infunde a la gente, en fin, en las familias reales, de servir y no de valerse del cargo o de sentirse superior o importantísimo tal y cual, sino de servir, eso tiene su precio. Joan Carles de Borbó ha estat durant anys una de les persones més ben valorades de la vida pública espanyola. Les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques apunten des de fa uns anys una davallada en aquesta popularitat. Però és indubtable que, per molts, la família reial espanyola continua sent una referència, tant pel paper que ha tingut en el passat recent com pel que pugui tenir en el futur. Que han passat 30 anys, els anys més feliços, lliures i pròspers de la història d'aquest país. Era un país d'emigrants i ara és d'immigrants. Aquest país era un país de fam i ara és un país capdavanter en gastronomia. I això ho hem aconseguit amb la monarquia. El rei Joan Carles ha rebut les més altes condecoracions internacionals, però no sempre va ser fàcil fer-se un lloc ni entre les monarquies europees ni entre les institucions democràtiques. L'origen de la restauració monàrquica a Espanya en la persona de Joan Carles de Borbó va ser alhora un llast i una carta de presentació.
ser una reinstauració de la monarquia patrocinada pel dictador, per un dels dictadors més sanguinaris del segle XX. Que recibo su excelencia al jefe del Estado, su generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. De manera que aquest pecat original l'ha afeblit, és a la base de la seva feblesa i, de fet, serà la penitència que hauran de pagar. És la gran, el gran forat negre de la monarquia a l'estat espanyol. Aunque fuera creación de Franco, no todo lo de Franco fue malo, de manera que lo de el prever esa sustitución de una situación que entonces se presentaba difícil por una monarquía, pues fue una solución, salió bien. Don Juan Carlos pues ha sido el artífice de esta historia que ha cambiado tan radicalmente pues de un sistema autoritario o dictatorial a un sistema democrático. El príncipe de España andaba tres pasos detrás y uno a la izquierda del jefe del Estado. Porque si él se declaraba con cuatro cosas demócrata, habría gente que diría, cuidado con este. Si en cambio siguiera diciendo que todo le parece muy bien del régimen, crearía o provocaría la reacción opuesta. Así que eso creo que fue parte también de que cuando llegara al poder no se supiera lo que verdaderamente era y pudiera decidir él mismo. Se nos dice por parte de algunos apologistas que, bueno, que la monarquía actual, que el rey actual, pues ya estaba en sintonía con las ideas democráticas desde primeros de los años 70. La realidad es que el 1 de octubre de 1975 pues apareció en el balcón del Palacio de Oriente al lado del dictador, desafiando a las democracias del mundo que estaban condenando el último crimen del franquismo, que fue el fusilamiento de 5 antifranquistas. Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social. Rei vull ser rei. Els reis no són demòcrates per definició. El que passa que la finalitat fonamental durant tota la vida de Joan Cargas ha estat ser rei. I al final de la seva vida va entendre que l'única possibilitat de ser rei era acceptar la democràcia, que és el que fan els reis. Els reis no són demòcrates, però els reis conviuen i accepten la democràcia. Él aprendió que el futuro de España tenía que ser un futuro igual a las monarquías europeas, véase monarquías constitucionales democráticas. Entonces, pues eso yo creo que lo tenía muy claro. Nicolás Franco, nebot del dictador i amic personal de Joan Carles, és una de les persones que avala les intencions democràtiques del llavors príncep. Segons aquests testimonis, Joan Carles feia temps que s'havia desmarcat dels designis del general Franco de seguir fidel a les leyes fundamentales del movimiento. Així, a esquenes del dictador, Nicolás Franco contacta per encàrrec del príncep Joan Carles amb l'oposició democràtica. Entonces estaba claro que había que empezar por, en términos de broma, los peces gordos de los de fuera. Carrillo, Felipe González, etc. Yo hice ver cuál era el pensamiento del príncipe en el futuro. El mensaje era que el camino indudable era hacia una democracia en el tiempo mínimo posible, pero partiendo de las leyes que existían y yéndolas cambiando. O aceptamos la monarquía o no hay acuerdo y por consiguiente no se aprovecha la brecha que se abre para hacer camino hacia un régimen democrático. Mire usted, para haber establecido la República en aquel momento, hubiéramos necesitado un pueblo que por lo menos estuviera dispuesto a salir a la calle pacíficamente, en masa, y eso no lo teníamos.
y no lo teníamos porque la oposición al régimen franquista era débil y estaba hasta el último momento tremendamente desunida. Españoles, Franco ha muerto. ¡Viva España! ¿Ante quién se entronizó el rey? Pues ante todos los procuradores franquistas, ante toda aquella gentuza del régimen anterior, fue proclamado rey, con aquella famosa frase del presidente de las Cortes franquistas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que gritó entusiasmado con el recuerdo de Franco. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Oiga, y eso tenemos que celebrarlo. Celebramos en todo caso la aprobación de la Constitución, pero no esa basura. Despachan la libertad con receta y gota a gota. No vayan a darnos toda y luego no sienten mal. Pueden incluso afirmar que ha muerto la dictadura. Aquí nos queda la duda de haberla enterrado mal. Ahora dicen que ya tiene, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Les mostres d'adhesió als joves monarques es barregen i confonen amb l'alegria per la recentment estrenada democràcia. Però el mateix Joan Carles no ha amagat les dificultats d'aquells primers anys de regnat. Els franquistes de la vella guàrdia el veuen amb recel. Alguns monàrquics creuen que ha traït el seu pare en acceptar la successió de Franco i molts republicans desconfien de la seva sinceritat democràtica. El rei de todos los españoles no és ben bé de ningú. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos al como rey de España, mi padre de la Punta 13, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Juan Carlos se convierte en rey sin tener ninguna de las dos legitimidades que tenían el resto de los reyes europeos, la legitimidad dinástica y la legitimidad popular. La legitimidad dinástica la adquiere el 14 de mayo con la renuncia de don Juan y después con la Constitución de 1978, la voluntad general libremente expresada del pueblo español le otorga el respaldo popular, la legitimidad popular. Va a actuar com patriota, i va fer servir la seva posició com successor de Franco per a neutralitzar a les forces armades. I això era totalment necessària per evitar un sang terrible durant la transició. Yo discrepo profundamente del relato de la transición política española diciendo que el rey y Adolfo Suárez fueron el motor del cambio. Eso es una mentira. La democracia en España hubiera venido con rey o sin rey, con Adolfo Suárez o sin Adolfo Suárez. La transición la hizo el pueblo con su voto, no con dos señores, a no ser que la gente tenga alma de vasallo. Yo no tengo alma de vasallo. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Hemos decidido
colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. La izquierda no tenía poder. ¿Quién lo tenía? Lo tenían los reformistas del franquismo. Esos tenían poder. Y esos fueron los que hicieron las mayores concesiones en ese momento. Tant el rei com els membres del vell règim que van entendre que la dictadura s'havia de liquidar del tot van tenir serioses dificultats per tirar endavant la reforma democràtica. Els sectors més retrògrads seguien fidels a l'atado y bien atado de Franco. Fets com la legalització del Partit Comunista deslligava massa coses i no es podia tolerar. Aquell rei no era el que estava previst. El pueblo español fue engañado. Reconoce que fue engañado. Que está hoy aquí, en esta plaza de Oriente. Plaza del caudillo de España. ¡Presente! El rei va canviar tot això, va desfer el franquisme de llei a llei, això que parlaven abans, i va ser el rei dels republicans, i va ser un rei democràtic, i la dreta espanyola, malauradament, és una dreta ultramontana i carpetana i el que vulgui. Fins i tot, no sé qui va ser al principi de la transició, que van dir, escolta, és que m'han dit que el rei és comunista. Fins i tot arriben fins a dir disparats aquests, o sigui que... La corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. Cuando hicimos el primer borrador, no. Luego sí. Luego empezaron presiones de todo, menos de la corona, que no hubo ni una sola presión. Eso fue ejemplar. La gente no se lo creía ni una. Ni intentó hablar con nosotros, ni nada, ni nos dijeron, oye, que el rey quisiera. Un día vi una serie de documentos que era la Constitución o el boceto en Zarzuela y con las prerrogativas que tenía el rey, y él con un lápiz verde, me acuerdo, había tachado varias, porque encontraba que eso era demasiado prerrogativas o poder para un rey de nuestro tiempo. Home, las renuncias del rey van ser molt greus, porque va renunciar a todos los poderes que tenía. Tenía casi bé el mateix poder que el dictador, o sea que tenía todos los poderes, y él obertament va renunciar a aquests poders. Per què va renunciar a aquests poders? Per arribar a la democràcia, que és el que volia fer. I la societat espanyola què va renunciar? L'esquerra, començant pels comunistes, que han fet molts sacrificis, van renunciar a la república. Señoras y señores diputados, se abre una página trascendental de nuestra historia parlamentaria. Sus señorías son los protagonistas. Favorables al dictamen 196, en contra 9, abstenciones 115. Como se nos presentó una monarquía que era muy aceptable, puesto que el rey carecía de prerrogativa, no era ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial, era simplemente el órgano que representaba la unidad y la permanencia del Estado, pues a nosotros en el fondo eso no nos pareció mal. Sabía todo el mundo que Felipe y la dirección estaban comprometidos ya con las fuerzas reformistas del régimen y porque de hecho ya estaba todo convenido. Van decidir pactar amb els representants de l'ordre franquista.
I el pacte amb els representants de l'ordre franquista implicava empassar-se Joan Carles I i empassar-se la monarquia. En un context, en una població que no era, com demostraven totes les enquestes de l'època, que no era monàrquica. I un dels ingredients de la transició democràtica era acceptar la monarquia. Per tant, la vàrem acceptar perquè enteníem que en l'accident polític que estàvem vivint, és a dir, el pas d'un sistema dictatorial a un altre, fa que accidentalment doncs, acceptem aquesta monarquia. La Constitució del 1978 es presenta com un tot o res. Democràcia i monarquia són els eixos fonamentals d'aquesta llei superior que, a partir de la seva aprovació, ho regirà tot. La possibilitat d'una altra forma d'estat que no fos la monarquia parlamentària ni es va plantejar. La recuperació de la República, la tercera, s'esvaïa del tot. Aquesta Constitució espanyola va negar a la ciutadania espanyola i catalana la possibilitat de decidir si allò que es volia reinstaurar era la monarquia patrocinada pel dictador o bé la legalitat republicana de la Constitució de l'any 1931. Va ser fer un paquet en el qual es prometés la democràcia i de passo la monarquia. I la gent va agafar el paquet sencer. La monarquia es van col·locar de rebot. Això és veritat. A la mañana siguiente, los resultados provisionales de los votos emitidos arrojaban alrededor de un 88% de síes y un 8% de noes. La Constitución había quedado aprobada por el pueblo soberano. Cuando coronaron al rey era muy joven, pero he vivido prácticamente toda mi vida en monarquía y me parece que el resultado para este país ha sido, vamos, inmejorable. A mí me gusta que lo presida el rey, es que debe de presidir el rey, el jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado, sí. Para mí concretamente pues es un símbolo de la nación. La familia real me parece que es un poco sensación de continuidad y de solidez. Si solamente dependíamos de los presidentes que elegimos, que se eligen y que luego consiguen llegar al poder haciendo alianzas un poco absurdas, entonces efectivamente pues España estaría mucho peor y la esperanza sería muy pequeña. Tenemos una experiencia ya muy desagradable de la República y sería un error volver a la misma situación. Creo que estamos en un camino muy equivocado. La imatge del rei com a cap de les forces armades va canviar radicalment després del 23F. Tant per als entusiastes de la monarquia com per als que no ho eren tant, veure el rei vestit de militar va adquirir un significat diferent. I per molts membres de l'exèrcit, també. El Joan Carles Príncep, format a les acadèmies militars, va haver d'afrontar com a rei l'anomenat soroll de sabres. Les casernes estaven plenes de vells militars franquistes que havien confiat en un rei titella i que ara es trobaven amb un monarca que cada dia es consolidava més en democràcia. Per acabar-ho d'adobar, l'exèrcit era un dels objectius d'ETA. El 1980, l'organització va matar 91 persones, un mort cada 4 dies. La monarquia, en el moment de la transició i del 23F, va ser fonamental. Sense això, la cosa no hauria funcionat, perquè la institució políticament més poderosa era l'exèrcit, i l'exèrcit era majoritàriament franquista. I això va poder controlar-ho únicament el rei.
Hi ha molta gent a la dreta que està en contra de la monarquia precisament perquè és una monarquia democràtica, precisament perquè Juan Carlos és insuficientment franquista. Juan Carlos se apoyó al principio en el ejército. Había un mandato de Franco, un testamento, en el que pedía al ejército franquista, a su ejército, que apoyara al rey, al nuevo rey, ¿no?, al nuevo jefe del Estado. Pero luego la cosa se complicó, porque los generales franquistas acérrimos pues ya dijeron basta en el otoño de 1980. Ya querían un frenazo total en la transición. Entonces yo tuve que asistir a reuniones que eran claramente golpistas. Me llamó el capitán general y allí se hablaba con toda nitidez de que había que frenar otra vez el proceso este democrático en España, que era que no se podía admitir, que estaba la cosa peor que en el año 36 y que el ejército tenía que salir otra vez a las calles a salvar a España. Y yo llegué a oír hablar, tenemos que fusilar al rey, al primero. Adolfo Suárez no se terminaba de fiar de Alfonso Armada porque yo creo que Adolfo tenía la información de que estaba diseñando una operación política dudosamente constitucional para hacer un gobierno presidido por él y con civiles, etcétera. Y en un momento determinado, aprovechando un viaje de Adolfo Suárez, el rey convence a Agustín Rodríguez Sahagún para que firme el nombramiento de Armada, ¿no? Y cuando Adolfo se enteró de esa circunstancia, se produjo una escena muy violenta en la que Agustín Rodríguez Sahagún acabó llorando, en la que Adolfo le llegó a decir, no tienes ni idea de lo que has hecho, por vuestra culpa España sufrirá un golpe de Estado en poco tiempo, y eso así ocurrió, ¿no? La continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Porque el propio Armada le había mandado al rey una propuesta de ese gobierno de concentración, presidido por un neutral, claro, que era él, donde había personas de todos los partidos y de todas las tendencias. Se consideraba que la situación era difícil y se creía que había que conjugar las distintas ideas para salir adelante, ¿no? Por eso, pues, el vicepresidente del gobierno propuesto era Felipe González. Eso no era tan malo, pero claro, justificar eso, empezar por un asalto al Congreso por la fuerza y pegando tiros, no parece que sea un buen inicio, ¿no? Sabino Fernández Campo va ser clau la nit del 23F, cap de la Casa del Rei, amic, confident i ombra de Joan Carles durant molts anys. Sabino deia d'ell mateix que valia més pel que callava que pel que explicava. I si el rei estava al tanto d'aquestes idees d'Armada, no tenia que haver actuat com a jefe de les forces armades i abortar això? Sí, no, però això no era més que un estudi que li mandava el general Armada, com li mandava moltes coses. General Armada tuvo un protagonismo en el 23F muy grande y quiso ir a la zarzuela. Y esa historia tampoco nos la han dejado contar. El 23F, uno de los grandes responsables del 23F fue Juan Carlos de Borbón. Y eso algún día se sabrá. Entonces, ¿hay un disparo? Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. La conversación que tuvieron don Juan y don Juan Carlos a primeras horas de la tarde, ya producido el golpe de Estado, en que don Juan le dijo, mi padre Alfonso XIII perdió la corona porque no respetó la Constitución y tú lo que tienes que hacer es respetar a 100% la Constitución. Y la verdad es que don Juan Carlos estuvo ejemplar en todos sentidos. ¿Por qué no cogió el teléfono al rey? A los primeros minutos llama a todas las emisoras o llama a Radio Nacional o llama a quien sea y dice, estoy en contra del golpe, este golpe tal o de tal. No dijo ni pío. Estuvo 7 horas sin decir ni pío. Lo que pasa es que se dice
que el rey retrasó el haber aparecido en televisión porque esperaba si daba resultado la propuesta de Armada cuando se trasladó al Congreso. Pero no, eso puedo responder, vamos, con toda certeza, de que el rey salió en cuanto pudo. Pedro, tú sí. Cuando me haces así, sí. Es que yo... La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Hi ha diverses coses que decideixen l'actitud del rei aquell dia. Una d'elles és que els reis no defensen exactament el tro. El rei defensa la dinastia. I tothom podia entendre que el rei tal vegada podia salvar-se d'allò si acceptava el cop, però el seu fill de cap manera que està rei d'Espanya. Jo penso que això va ser definitiu. I el 26 de febrer va ser la consagració. O sigui, com hi ha reis que es consagren a la catedral, el rei li va consagrar al poble espanyol la nit del 23F, perquè va ser ell, com cap de l'exèrcit, el que va fer que les tropes tornés a la caserna i que la democràcia es salvés. Democràcia sí! Dictadura no! Democràcia sí! Dictadura no! Democràcia sí! Dictadura no! Democràcia sí! Dictadura no! Democràcia sí! ¿Cree que se conoce toda la verdad sobre el 23? Vale. Bueno, muchas gracias, gracias. Me queda mucho por conocer. Sí. Dos protagonistes, dues versions. El 23F, l'intent de cop que va consagrar la democràcia i el rei Joan Carles, encara està ple d'aspectes foscos que alimenten tota mena de teories. La principal, si el rei ho sabia o no, si estava al darrere o no. A falta que es desclassifiquin els papers secrets d'aquella nit, la versió oficial i la que ha passat a la història és que el rei va salvar la democràcia. És molt curiós, que els primers que van començar a dir que el rei estava implicat, i això ho van dir al matí següent, va ser l'extrema dreta. L'extrema dreta golpista va dir el rei estava detrás... I, curiosament, amb el sentimentalisme antimonàrquic i buscant pretextes per carregar-se la monarquia, posteriorment es va anar afegint això a l'esquerra. Però, històricament, no és cert. I ho puc dir rotundament perquè jo m'he treballat molt el tema, conec la gent, conec els protagonistes, he parlat amb ells, i jo estava gatgessi en aquell moment. El rey recibe de los presupuestos generales del Estado y según la propia Constitución un dinero para el mantenimiento de su casa y familia, que este año están en torno a los 9 millones de euros, un poco más. Pero claro, no se sabe luego qué se hace con ese dinero. Todo eso tenía que ser más transparente. La propia reina Isabel de Inglaterra, la superpoderosísima soberana del Reino Unido, todos los años explica hasta lo que ha gastado incluso en objetos de limpieza, productos de limpieza, es decir, con lo cual me parece muy bien. Si hay opacidad en la Casa Real, es posible que haya corrupción y que haya un patrimonio acumulado que no es transparente. Yo he sido miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. He tenido acceso a información muy delicada, por ejemplo, el dinero que se ha pagado por una pista fiable para detener un comando de ETA, de fondos reservados, o la reserva de queroseno para el Ejército del Aire y la ubicación de los depósitos en lugares secretos. Y sin embargo, no podemos tener acceso al dinero que se le da a la Casa Real en que se gasta. El rey actúa como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. La Casa Reial espanyola no és especialment ostentosa i en temps de crisi s'han rebaixat lleugerament el sou. Però són molts, tant republicans com monàrquics, que reclamen més transparència. Recentment, la Zarzuela ha fet públic els seus comptes de manera parcial.
Partits com Esquerra Republicana de Catalunya portaven anys presentant diverses iniciatives al Congrés dels Diputats perquè el rei fes públiques les seves finances. La seva petició no s'atenia mai i es van veure obligats a portar-ho al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. La sorpresa que vam tenir és que la mesa en la qual hi havia el Partit Socialista Obrer Espanyol, el Partit Popular i Convergència i Unió, cosa que em va doldre molt, van dir que no. És a dir, que ni tan sols teníem dret a preguntar i a presentar una iniciativa parlamentària perquè es debatés en el plenari del Congrés dels Diputats. Vol dir que venien a dir, això no toca. A mi em sembla que els comptes de la monarquia estan perfectament auditats i, òbviament, doncs, el que no hi ha és el detall de certes despeses, com no hi és tampoc en altres àmbits institucionals. No vol dir que no hi hagi algú que les controli, però, evidentment, no hi ha un coneixement públic d'aquestes comptes i, en canvi, se l'exigeixen de la monarquia quan nosaltres no els facilitem. Hem generat un conflicte. Un conflicte que, repeteixo, que hauria de ser una gran vergonya per l'estat espanyol, perquè estem parlant només de tenir informació. De manera que ja denota aquest gran forat negre que és la institució monàrquica en aquests moments. Hi ha que ser mesquí, hi ha que ser vulgar mancar de gust per demanar aquestes coses. No? El rei, la monarquia espanyola, és baratíssima. És a dir, el que ens costa, diguéssim, a l'Estat, és molt poc. Si vostè compara les despeses, el pressupost del president de la República Francesa, per exemple, posar un exemple d'un veí, no? Doncs és moltes vegades superior a el que ens costa el rei d'Espanya. Joan Carles I ha aparegut en algunes revistes especialitzades en una bona posició en el rànquing de fortunes europees. La majoria de republicans, però també algunes persones de l'entorn del monarca, han criticat l'excessiva proximitat del rei a persones que s'han vist implicades en enriquiments poc clars. Hace unos años, pues, hubo todo aquello que se llamó las amistades peligrosas del rey. De esas amistades hubo como 4, 5 o 6 que acabaron en prisión, con procesamiento, con asuntos como el caso Kio, en fin, asuntos muy que estuvieron muy en los medios de comunicación, pero no se pudo ir más allá. El caso Banesto, en fin, no se pudo ir más allá, ni siquiera investigar. Yo creo que son las operaciones económicas, como todo el mundo enterado sabe, las que han dañado gravemente su prestigio, ¿no? Y las amistades peligrosas que ha tenido a lo largo de todo su reinado. Pero reconozco que esa especie de corte bis, esa especie de corte de otro tipo, pues influyó notablemente en algunas ocasiones. Y... Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Es que no se puede olvidar la estrechísima amistad que establecieron el rey Juan Carlos y Marigonde. Una amistad, que iba al punto de 6 o 7 llamadas telefónicas al día y una relación estrechísima, ¿no? Pues es evidente que Marigonde tenía algo que ver con los dineros privados, con la gestión de los dineros privados del monarca. No le llamemos corte a eso, pero le llamamos lo que era, pues una relación, una amistad, un sistema de aprovechamiento de la amistad por parte de algunas personas con ambiciones de todo tipo. Por favor, le ruego que se vayan sentando porque va a comenzar la rueda de prensa. En estos momentos yo siento la tranquilidad de estar tranquilo por haber sido capaz de arriesgar mi patrimonio para hacer aquello que todos nosotros pensábamos. Cuando se produce la mañana de la misma intervención, el rey interviene, evidentemente, en favor de Marigonde, tratando de evitar la intervención. Al final, no puede porque es una decisión política y los esfuerzos del rey llegan hasta donde llegan.
Es decir, que ese tipo de intervenciones tienen un alto coste, a pesar del silencio de los medios de comunicación. Tienen un alto coste y un enorme, supone un enorme desgaste del papel del rey, sobre todo del prestigio de la corona, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Sabino? Sabino trataba de proteger al rey y, por lo tanto, pues le decía: Majestad, manténgase usted alejado de determinados personajes y, sobre todo, no sea usted tan insensato, tan poco prudente de aceptar determinadas dádivas económicas o determinados obsequios, ¿no? Porque no solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Y bueno, me parece que Sabino cumplía con su obligación, sencillamente cumplía con su obligación. Siempre dije lo que pensaba. Supiera que iba a gustar o no, por regla general no gustan cuando se aconsejan cosas contrarias a las que uno desea, ¿no? En algunas ocasiones se me hizo caso, en otras no, pero los resultados los vimos, ¿no? Y el primer resultado quizá fue el que yo saliera de allí. No, yo no valgo por lo que callo ni por lo que cuento, pero contar cosas, inventarlas no me gusta, y hay las importantes no se pueden contar, y las que no tienen importancia no merece la pena contarlas, claro. Bueno, me voy ya. No hay manera de hincarle el diente a ninguno de los asuntos que atañen a la monarquía. Entonces, en una república está prevista la manera de exigir responsabilidad al jefe del Estado o de investigar si hay alguna sospecha, algún indicio, alguna cuestión. La responsabilidad es de todos los jefes del Estado y también los presidentes de la República. Esto es un principio general. En Italia el presidente de la República es igualmente irresponsable y en Francia. Pero cuando termina el mandato. Cuando termina el mandato, sí. Lo que pasa es que esta es la diferencia, que aquí el mandato se termina con la dimisión o con la abdicación, mejor, o con la muerte. El jefe de los torturadores inaugura hoy, con nuestro insigne Lendakari, un proyecto en Bilbao. Aquestes paraules referides al rei Joan Carles li van valer al polític basc Arnaldo Otegi un any de presó. Fa uns mesos, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat l'estat espanyol a indemnitzar Otegi amb 23.000 euros. El tribunal critica el blindatge de què disposa la monarquia i que no pugui ser qüestionada com qualsevol altra institució de l'estat. A la bona imatge pràcticament sense fissures del rei hi ha contribuït un blindatge legal que ha portat molts problemes a qui ha gosat criticar-lo, ni que fos en to d'humor. Durant tot el regnat de Joan Carles I, alguns polítics, periodistes i dibuixants han acabat a l'Audiència Nacional sota la greu acusació d'injúries a la corona, delicte castigat amb penes de fins a 2 anys de presó. Un dels casos més sonats va ser el segrest i condemna de la revista El Jueves. Amnistia Internacional i Reporters Sense Fronteres han denunciat una llei que limita la llibertat d'expressió i que privilegia la família reial per sobre de la resta de ciutadans. Por tanto, es una monarquía que tiene que estar muy protegida por la censura y por el silencio para que tenga esa valoración. Porque, claro, nadie habla de ellos, nadie habla de las amantes del rey, nadie habla de los negocios del rey. Entonces, por eso es la institución más valorada, porque todo es incienso, incienso, incienso.
es que yo no creo en ese presunto blindaje. Yo creo que lo que ha ocurrido es que han ido evolucionando las cosas, como es lógico. Mientras más actividades ha ido teniendo el rey, más defectos ha podido cometer. Yo he empezado diciendo que la suma, lo que hay que ver es el balance entre aquellos aspectos positivos que tiene la institución monárquica que ha tenido en España y los negativos, que han sido bastantes. Y por lo tanto, muchos de nuestros compañeros pues han incidido en subrayar aspectos negativos que no les han gustado. Yo creo que si hubiera libertad de prensa y de expresión en España, la monarquía tendría fecha caducida. Pero como no hay libertad de prensa, lo veo difícil. Pero ojalá programas como estos vayan abriendo camino. Benvinguts als estudis de Televisió de Catalunya, Sant Joan d'Espí, comarca del Baix Llobregat. Estem a punt de fer un descobriment històric. I és que avui descobrirem que la família reial és realment una família de persones humanes. Avui, capítol 39, la infanta Elena. Presenta Mikimoto. Tuyo es mi corazón. Fa gairebé 20 anys, el programa de televisió de Catalunya, Persones Humanes, va ser un dels pioners a l'hora de fer humor sobre els membres de la corona. Alguns dels seus gags van motivar les queixes de la Casa del Rei i el mateix president Pujol va haver de demanar disculpes. Molt bé. Bé, bona nit, Quim, bona nit, Elena. Quim, sovint hi ha gent que té tirada a pensar que la reialesa es passa tot el dia amb una mà sobre l'altra sense fer res. És veritat, això? No. Hípica, esquí, obres de beneficència, inauguracions... I, a més, per això no en tinguéssim prou, tota aquesta feina feixuga, arribar al Nadal, un discurs per la tele. No interessa que es qüestioni la monarquia i l'humor el que li interessa és qüestionar-ho tot. Quan l'humor es fica amb la monarquia, un pensament únic, hi ha una topada. Per què? Perquè l'humor, la seva essència és qüestionar la realitat, per tant, qüestionar la monarquia. I clar, qüestionar la monarquia ja no anem bé, no? És a dir, el fet de plantejar-te si la monarquia és útil, si no és útil, si funciona, si no funciona, el fet de qüestionar-se això és molt perillós, no? Per tant, l'humor arriba a ser perillós. El rei d'Espanya, nosaltres. A poc, la relació entre l'humor i la Casa Reial s'ha anat normalitzant i paròdies com les de Polònia són èxits d'audiència. Però no fa tant de temps, el mateix equip de còmics i guionistes van tenir problemes per les seves imitacions del monarca. Majestad, majestad, nosotros en ningún momento hemos querido ofender a la corona. ¿Eh? Bueno, hombre, bueno, tú tranquilo, hombre, Toñejo. Tú tranquilo que la corona no se ofende nunca. Bueno. No se ofende porque al ser un objeto inanimado, pues claro, no puede ofenderse. Bueno, no, pues... La direcció de TV3 en aquell moment havia rebut queixes molt en sèrio i em van dir què fem, hem de solucionar d'alguna manera. Per sort, la cosa havia transcendit i això també ens va blindar, perquè si arribem a fer desaparèixer el Presons del Rei era com era acceptar una censura. I aleshores el que vam fer va ser, doncs, al primer moment espaiar-lo una mica i a l'acabar baixar una mica el suflé, doncs tornar-lo a treure i ja... I ja està. Buenas noches. Aquesta és la gràcia. Buenas noches, ¿cómo estamos? No veig per què un president elegit democràticament diguem de poder faltar el respecte, diguem-ne, amb més tranquil·litat que no un cap de l'Estat escollit purament per la genètica, o pitjor encara, escollit per la mà d'un dictador, com és el cas de l'actual rei d'Espanya, no? Però de què va vestit, de veritat? No m'ho digui. ¿A ti qué te parece? De reina Sofia. ¡Ay, cómo lo has adivinado! ¡Joroña que joroña! ¿Pero qué dius? Pasa a favor. Oh, ¿estás tonto o qué? ¿Que no saps el que està passant? ¿El escolta, món o què? Però, no, aviam, s'ha queixat per lo del rei. Doncs la reina, no? No passa res, passa, no? Passa, passa, no tens ni idea de res. Però l'humor no és l'única forma d'expressió que pot comportar problemes amb la corona. El blindatge a la figura del rei, constitucionalment superior a la de la resta de ciutadans, no admet crítica pública. No tenim rei! Els catalans! No tenim rei! La tardor del 2007, un grup de joves independentistes de Girona van voler expressar el seu rebuig a la monarquia cremant fotos dels reis. Si el rei...
Per ells, era una forma d'expressió tan legítima com la de la gent que surt al carrer per aplaudir-los. No estem injuriant la figura del rei com a persona. A nosaltres ens és igual la figura del rei com a persona. Injuriem el rei perquè és el representant, segons la pròpia Constitució espanyola, d'una forma de govern determinada que nosaltres entenem que és opressiva cap al conjunt dels països catalans. És a dir, la nostra crítica és política i per això van a perseguir-nos. O sigui, fixa-t'hi tu, xiular és de mala educació i aplaudir és el correcte. Això és pensament únic. Vull dir, només pots fer una cosa. No tens llibertat per xiular o aplaudir. Pues el mateix amb el de cremar. És una, tu aquí fent servir el foc per fer falles, per fer fogueres, per fer... I estem, és una cosa purament natural. El que passa que qui li interessa amb la violència i res més pacífic del que varen fer. Vam cremar una foto en protesta de la visita del... El judici a Jaume Roure i Enric Estern per la crema de fotos del rei va causar una gran expectació. Com que la persona injuriada era el monarca, el tribunal havia de ser una alta instància com l'Audiència Nacional, el mateix que jutja els delictes de narcotràfic o terrorisme. Bien, un ciudadano español de 30 años conoce y habla perfectamente el castellano y, por lo tanto, no ha lugar a facilitar intérprete. No, vamos a ver, la señora secretaria, que tampoco tiene el privilegio de hablar en catalán, no puede recoger porque no lo entiende. Els acusats van voler declarar en català i el jutge es va negar a proporcionar-los un intèrpret. Finalment van ser condemnats a pagar 2.700 euros. Posteriorment, 18 joves més van ser absolts pels mateixos fets. Volien, a través d'aquesta repressió de l'aparell judicial, frenar que es produïssin més actes d'aquest tipus i frenar també la solidaritat cap a les persones que es protagonitzen. Quan la parella estatal ha de sortir a protegir una determinada qüestió és perquè socialment s'està posant en dubte. No? Encara que hi hagi qui digui que no li agrada o que pensa que no sigui la millor manera d'expressar el rebuig a la monarquia, no podem oblidar que la idea que hi ha de fons en aquesta conducta és expressar el rebuig a la monarquia. I, per tant, com que és l'expressió d'una idea, s'ha de protegir com una qüestió importantíssima. No le haga. ¡Sí! ¡Sí! A Catalunya, les crítiques a la família reial acostumen a tenir un altre rerefons. Sovint qüestionen el principi constitucional que atorga a la monarquia un paper garant de la unitat d'Espanya. La Casa del Rei, potser conscient d'aquesta dificultat, ha incrementat la presència del príncep Felip a Catalunya en els últims temps. El 2009 es va constituir la Fundació Príncep de Girona per fomentar projectes socials i d'investigació. Poden entendre que no senti una satisfacció més gran com a hereu de la corona que porti el meu nom la Fundació Príncep de Girona. La monarquia representa la nació. La seva sola existència i presència ja és una encarnació de la unitat d'Espanya. Perquè ell representa, no la unitat actual que per suposat la representa, ell com a institució, com a corona, representa una unitat històrica. Quan Franco li diu en el seu llit de mort «Alteza, usted haga lo que quiera, pero mantenga la unidad de España», doncs aquesta és una promesa que Joan Carles I li fa al dictador i que defensa acèrrimament. Ja digo, la Constitució habla de que si una autonomia se desmadra o se sale de les funcions que li corresponden, el rei puede disolverla, vamos, quitarle esa facultad. En el paper de las Fuerzas Armadas, del que es jefe, de las que es jefe el rei, dice que es defender la unidad de España y la independencia. Entonces, si llega un momento en que eso peligra, pues claro que hay que actuar. ¡61 nos! ¡2.569! En el moment que hi hagi un exercici de decidir, inevitablement serà incompatible amb la monarquia per tradició, per modernitat i, a més, perquè la institució monàrquica borbònica és patrimoni de la història del centralisme espanyol. És molt més fàcil
una federació i una confederació amb coroneta que no passa amb una república. La república que vol la dreta, la república de l'Aznar i companyia, que són els més antimonàrquics, del Pedro Jota i tota aquesta gent, és una república unitària i castellana. En canvi, la monarquia, ja ho veig, els bascos sempre es remunten als privilegis dels tractats amb la corona, etc. Nosaltres també teníem que jugar aquesta carta en lloc d'Esquerra Republicana. El Borbó, fora el Borbó! Bueno, en lloc de fer tot això, per què no exigiu i voleu una corona que reconegui els pactes abans de 1714? Bueno, doncs juguem aquesta carta. Però no es pot dir que Catalunya sigui, hòstia, la monarquia en absolut. Tot el contrari, la majoria de catalans dona suport a la monarquia. El príncep d'Astúries és príncep de Girona, duc de Montblanc i senyor de Balaguer. Per tant, vull dir, està molt, molt implicat i molt arrelat a la realitat històrica i cultural de Catalunya. Segurament, si no fos en Juan Carlos el rei i, a més, doncs, no hagués format part de tot el pacte de la transició, a Catalunya hi hauria un sentiment molt més ampli de republicanisme del que hi ha ara, no? Diuen que Espanya és més joancarlista que monàrquica. Davant del repte, l'activitat pública de l'hereu de la corona s'ha intensificat notablement en els últims temps, potser pensant en un relleu que, per raons biològiques, no pot ser llunyà. Especialment des que Felip es va casar amb Letícia, mai la família reial havia acaparat tant l'atenció dels mitjans, competint amb els astres del paper cuixé. Hi ha gent que els encanta veure com es casen els prínceps, i hi ha gent que viu en conte de fades, diguem-ne. I per al conte de fades aquest tipus de coses serveixen i ensenyen nens petits que van ben vestidets i que se'n van de vacances i tot plegat, no? El que se'ns demana a nosaltres és que oblidem les penes i les dificultats tal, i que ens adherim i que ens entusiasmem davant d'imatges que se'ns presenten que són ben bé de paper d'estràs, que són de cartopedra. Vinga, otro saludito. Qualsevol acte privat o de la vida personal dels membres de la família real es converteix en notícia. Ho convertim nosaltres, evidentment. Llavors, que si la princesa Letícia, que si els vestits, que si la no sé què, que si no sé quantos. Perquè hi ha alguna cosa té la monarquia, alguna cosa té, que fa que aquesta espècie de, no sé, de contagi general, no ho sé. Doncs aquesta màgia la tenen, per això continua supervivint. Que gràcia! Guapíssima! En el moment que el príncep es casa, a veure, clar, hi ha una tensió sobre la princesa Letícia que és brutal. Jo no sé si ell serà rei, però t'asseguro que ella serà reina, perquè és una tensió brutal la que hi ha. Llavors, això, evidentment que s'aprofiten d'aquest tirón. Jo, com a vegades em diuen, no, per què serveixen? Dic, mira, de veritat, és com si un dia a Espanya hagués fet un concurs per entregar l'exclusiva d'aquí d'una família o d'una empresa que es dediqués a les relacions públiques. I els ha tocat amb ells. Per què? Per què els hi va tocar els Borbons? Bueno, perquè tenien una tradició ja a la seva empresa, doncs ja havia, no, tenia una tradició històrica, provar de solvència, i mira, i feien patxoca. No? I ja està, no ens compliquem la vida. És això. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10. Desde las 11 menos cuarto, sí, yo. Yo desde las 10 en punto. Hasta que venga. Sí. Y muy a gusto. Espero lo que haya que esperar. Como otra gente que va a ver el fútbol y gastan el dinero, que esto es gratis. A mí la que más ilusión me hace es la reina. Yo a la reina Sofía, si pudiera, la seguiría por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una señora que me encanta, es una persona muy humana, una gran señora, que el día que nos falte esa señora en España lo vamos a pasar mal. Y el bien que hacen a la humanidad,
porque muchas naciones suerte los reyes nuestros. Sí. Hombre, lo mejor del mundo son los reyes nuestros. Bueno, sí. Y la princesa asturianina de casa nuestra. Bueno, hombre, claro. Por Dios, y eso es lo más grande que nos ha podido pasar. Hemos invitados a los premios Príncipe de Asturias. En este momento vemos la alfombra azul llena de muchísima gente, muchísimos invitados que están llegando a esta hora al Teatro Capabó. Muchísima gente también esperando. El príncep Felip, evidentment, s'ha preparat per això. O sigui, l'empresa familiar ara depèn d'ell. Ell mateix ha de crear en la societat la sensació de que és necessari perquè representa alguna cosa. Yo creo que la monarquía española sí que ha servido, nada más que por su papel. La transición figurará siempre en el frontispicio de la historia, con letras de oro. Yo creo que ha cumplido. Que siga sirviendo ahora la monarquía, yo tendría mis dudas. Es el único país donde hay una monarquía sin monárquicos. Es que eso no se analiza. Hay una cosa que son el juancarlismo, que tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo, y es que los juancarlistas de hoy sean felipistas mañana. Ahora, difícil lo va a tener el príncipe Felipe. Muy difícil. Tendrá que ganarse el puesto todos los días, y lo ha dicho su propio padre. A mí me parece que arriba un momento de la historia en què la gent que anem pel carrer, la gent normal, haurem de decidir si volem ser ciutadans o súbdits. Seria una oportunitat magnífica per dir, escolti, això ara ho volem continuar ja per sempre, és a dir, ens volem prendre seriosament que la monarquia és una forma de govern a Espanya i per tant a Catalunya, pensem que és el final de la transició franquista. I per tant tornem a parlar. Seria un moment excel·lent per fer un referèndum sobre la monarquia, sí. Con una constitución monárquica no se llega a la Tercera República. Si no se rompe un huevo no se hace una tortilla. Entonces la gente no puede decir que está a favor de la Tercera República y dejar como intocable y blindada la monarquía de Juan Carlos I de Borbón en la constitución del 78. Pues que ganen las elecciones. Creo que esa es la clave en una democracia. Que sean mayoría. No son mayoría. No son mayoría y las constituciones no tienen por qué tener el refrendo de cada generación. Han transcurrido 30 años. Todas las personas en España que tienen menos de 51 años no han votado la Constitución del 78. Esa es la mayoría demográfica del país. Luego, la gente que no votó la Constitución del 78, que son la inmensa mayoría de la sociedad española, hombres y mujeres, tienen derecho a opinar y a decidir sobre el modelo de Estado en el que quieren vivir. Las constituciones son unas leyes estables y sólidas y bastante permanentes. Y un signo de la grandeza de los países es que las constituciones sean permanentes. Entonces yo creo que la constitución hay que preservarla mucho, y esa afirmación de que nosotros no nos consultaron, pues es haber nacido en otro momento. Las cosas que no es imprescindible tocarlas, pues mejor seguimos así. Ha dado resultado la monarquía hasta ahora. Todo es que sepa adaptarse a cada momento. Amb una tercera república, el cap d'estat, el president, seria, jo crec que forçosament, o del PSOE o del PP. I això, quan pensem en el grau de crispació, de tensió que encara hi ha en Espanya, pensar que el cap d'estat sigui o d'una altra banda, perquè encara s'ha de parlar de dues bandes a Espanya, jo crec que seria molt perillós per a l'estabilitat política del país. Que a la gente en España le preocupa el paro, le preocupa la inmigración, le puede preocupar cuestiones territoriales en algunas regiones españolas, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, le preocupa la seguridad ciudadana, pero desde luego el problema monarquía o república, yo es que no he ido jamás en un bar, en una cafetería, en una reunión de qué tal, que sea un asunto que a la gente le preocupe o que se sienta intranquila o insegura por ello. Ladies and gentlemen, would you now please remain upstanding for the national anthems, firstly of Spain, to be performed by Mr. James Morrison.
Quiero terminar agradeciendo el presidente de la República de España. Además tenemos un rey bastante republicano. Y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra. Y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento. We would like to play it now, but we can't. As soon as it's ready, it will be played. So we apologize. Es la primera vez en 26 años que llevo en Madrid que me preguntan por estas cosas en una televisión pública. Por tanto, este es un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú. Si dejara de ser tabú, en 5 años se podría abordar el tema de otra manera.